Haceos con los objetivos. Hostia, no veo, no veo que hacer. Y me mata. Y me mata otra vez. Joder, tío. Ahora voy con un cargador de mierda normal. Me cago en... El arma no está mal, pero tiene un cargador de mierda. Si está, están todos en nuestra base, tío. Esperando, esperando el puto respawn, tío. Qué guarros son. Nada, voy a cambiar de arma. ¡Qué rata, tío! Están en nuestro respawn esperando a que salgamos, tío. Madre mía, tío. ¡Pero tío! Punto caliente perdido. Disputando. Tienes que ir corriendo apuntando, macho. Y dejo de apuntar un segundo y me sale un tío. Es que este. Es dejar de apuntar un segundo y ya te viene un tío de frente, tío. Es que es flipante, tío. Encima tenemos uno en nuestro equipo que no juega. Se queda en el respawn ahí de pie como un tonto. Joder. ¡Uah! Puta torreta. Me cago en tu puta madre. Pero tío. Me cago en tu puta madre. Tío, qué rata, tío. Desde el puto agujero ese de mierda, tío. Nos están dominando. Sed más agresivos. La misma rata de antes, que sigue en el mismo agujero, tío. ¡Sigue en el mismo agujero! ¡En el mismo! No se ha movido de ahí en todo lo que llevamos de partida, loco. Avión espía enemigo en camino. Y me dejó el mismo tío una granada de gas en el agujero, tío. Qué asco de pavo, tío. ¡Me cago en tu puta! ¡Me cago en! ¡Qué rabia, tío! Sí, aquí como no hay zonas, la gente va a campear. Mira, ya tenía uno detrás mía en una esquina. ¡El mismo tío! ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! ¡Ah! ¡Pero me cago en el puto calvo este, tío! ¡Pero mátalo! ¡Mátalo! Lilo, lilo, loli, loli, alo. Qué bonito es el matrimonio. Cojo a mi chica y le como el gol. Lo, 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 li, lo, li, lo, li, lo, lo. ¡Me cago en todo! Calvo de mierda. Punto caliente perdido. Pero tío, hay un sniper ahí que nada más que espera que... ¡Qué asco de pavo, tío! Y no muere por la bomba lapa, tío. ¿Pero por qué? ¿Dónde vas, rata? ¿Campeando la esquinita? ¿Eh? Tío, este pavo no para de matarme. No, es imposible llegar ahí sin que te... Y ese que ve que me estoy dando y está en una esquina. ¿Quién es más rata? ¿Quién es más rata de todos? ¿Quién es más rata de todos? ¿El enemigo o mis compañeros? Aquí estaba, agachado, así. Mientras me disparaban.
¡Pero tío! ¡El mismo te va a matar dos veces! ¡Venga ya, tío! ¡Esto es flipante! ¡Me mata y luego se va el respawn para que nada más nacer volverme a matar! ¡Es para flipar, tío! Enemigo en camino. Aviones pilotos situados. ¡Uah! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡No! Ese, el Addis. En una esquina agachado, viendo como yo me estaba matando con un tío. Me matan y el tío seguía ahí quieto. Como diciendo, vale, cuando le mate pasará por aquí. No es cuando me mate, es que yo me estoy dando con uno. Venga, ayudarme, entre los dos lo matamos, payaso. Me pone una mala hostia. Aseguramos Bravo. ¡Oh, puta! ¡Qué hijo de puta! ¿Pero en serio estáis ahí? ¿En serio te quedas ahí esperando a que suba alguien, tío? La peña, tío. Yo no sé jugar así. Ahora me voy a quedar aquí porque en algún momento alguien pasará por esa puerta, pues. Me voy a quedar aquí esperando a que alguien pase por esa puerta, porque tarde o temprano alguien va a pasar por aquí. Entonces yo tengo que estar aquí para matar a esa persona que tarde o temprano va a pasar por aquí. Pero mientras yo hago eso, yo estoy aquí campeando como una rata. No, no sé jugar yo así. Prefiero manquear, pero al menos en movimiento. ¡Un manco en movimiento! ¡No manco y encima rata campera ahí en una esquina sin hacer una puta mierda! ¡Míralo campeando! ¡Campeando la cuerda! ¡Míralo! ¡Campeando la cuerda para subir ahí, tío! ¡Qué putos cracks! No he hecho una puta mierda en esta partida. Más que quemarme la sangre, tío. Dos tíos esperando la cuerda para que alguien suba por la cuerda para matarlo, tío. O sea, he flipado. ¡Rata! Confirmo el jurado. ¡Me cago en el puto cuchillo de mierda! ¡Me cago en tu puto cuchillo! ¡Nyah! Sigue ahí, no me lo puedo creer. ¡Sigue ahí! Me ha matado ya tres veces, es un normal. Y de ahí no se va a mover, porque como veis que yo vuelvo y vuelvo como un gilipollas, pues seguirá matándome. ¡Ya! Te den por culo a... Yo voy a cazar a estos hijos de puta. ¿Dónde estáis? Ya te veo, y mira las ratas. ¡Ratas! Sois el orgullo de la nación. Somos el orgullo de la nación. ¿Qué hablas? O sea, ahora ni, Twitch es family friendly total. Family friendly total, o sea, no puedes decir ni roedor, ¿sabes? Ah, o sea, ni rata. Por ejemplo, hasta el punto que, por ejemplo, a una mujer o a un hombre, da igual cual. Yo, por ejemplo, a ti te pongo en el chat guapo, ya me banean a mí, por decirte yo eso a ti. ¿Por? Porque no es un insulto como tal, pero es como lo identifican como acoso. ¿Guapo? Sí. O sea, decirle a la persona que esa gracia, que una persona, si tú dices, oye, esta persona físicamente es muy agraciada, voy a... confirmárselo. Oye, tú, eres muy guapo. ¡Acosador! Totalmente, pero es porque estamos en la era de la generación de cristal, que son unos ofendidos de mierda y son ellos mismos los que están sacándolo todo de contexto. Todo de contexto. Ahora, decirle guapo a alguien es acoso. Llamarle guapo a alguien que no conoces, que antes era piropear, lo que es un piropo de mierda, ¡ahora es acoso! Yo entro en un stream y digo, hola guapo, ¡acosador! ¿Cómo que guapo? ¡Guapo yo! ¿Qué me quieres, violar?
porque soy guapo, te gustaría meterme la doblada, ¿verdad? Porque me encuentras atractivo, ¿no? ¡A la cárcel! ¡Guillotina! No me digas que voy a quedar sin fuego, tío. Ahora vengo, tío. Me voy a por un mesero.